Marcos capítulo 12 y versículo 30 presenta el mandamiento universal. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. El Monte Everest es la montaña más alta del planeta Tierra, con una altura de 8.848 metros sobre el nivel del mar. Está localizada en el Himalaya, en el continente asiático, y marca la frontera entre el Nepal y China. En el lenguaje nepalí es llamada la frente del cielo, y en China se le llama la madre del universo. Otros la llaman la montaña sagrada. Fue nombrada en 1865 en honor del famoso geólogo galés George Everest. Escalar este monte es uno de los retos que inspira a los alpinistas a hacer algo grande. Muchos lo intentan a pesar de que casi el 10% de los que lo intentan mueren en el proceso. Muchos de los cuerpos marcan el camino en la montaña. Y aún así, quieren escalar este majestuoso monte, aunque no represente realmente un valor social. Hace algunos años, David Sharp estaba metido en serios problemas en la montaña. 40 escaladores contemplaron su necesidad, pero pasaron de largo ese día. Murió en el monte Everest porque ninguno de los otros escaladores estuvo dispuesto a poner su meta personal a un lado para poderle socorrer. Nuestro apetito por tener más, por ser más, por hacer más, nos hace perder de vista lo que es realmente importante. Pero no fue así como Dios nos diseñó. La vida no consiste en lo que produces, en quién conoces o en lo que haces. La vida consiste en amar. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Fuiste creado para algo mucho más grande que tú mismo. El sentido de tu vida no viene dado por tu estatus, por tu sueldo, por tus estudios, por tus logros. Viene del servicio. Solo cuando te entregas a los demás puedes sentir que tu vida tiene sentido. Y recuerda que hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así.